este lugar antes era lleno como de unas zanjas, era todo barro, se hacía barro y era totalmente diferente a lo que es hoy. Los niños aquí no tenían un sitio donde divertirse, donde jugar, porque la verdad era que no lo tenían. Incluso invadíamos pajas ajenas para poder jugar un rato. Pero fíjese, ¿cómo cambió esto? Hoy contamos con una zona recreativa para los niños, se distraen y adultos también llegan hasta acá y se entretienen aquí en el parque. Hoy mira cómo le ha cambiado la imagen al pueblo. Que muchos de los habitantes de aquí, de los alrededores, nos dicen que este es el mejor parque que tiene la región por ahora aquí mismo. Para mí esto es una obra de gran magnitud. Le cambió la vida al pueblo, le cambió la imagen al pueblo y fue algo que él nos prometió y que hoy en día lo está cumpliendo. Creo que la única administración que miró los ojos aquí en Los Limones, porque para ser sincera, era uno de los corregimientos más abandonados que tenía Cincelejo. Luis Miguel Acosta le está cumpliendo a la gente.